The Moonlight Girl 86 A través de la vida de Moonlight Girl Candy y Anthony La oscuridad previo al amanecer Lo que durante tanto tiempo soñara como un regreso de New York lleno de felicidad por la posibilidad de estar para entonces casada, se vio para Candy reducido a tristes pesadillas que le enfrentaban a un futuro incierto, cargado para variar de habladurías y deshonra, molestias que al fin no le afectaban tanto en comparación con la gran incomodidad que sentía por su fracaso. Todo el viaje de regreso a Chicago fue un tormento cargado de malos recuerdos que le producían rabia y le lastimaban, y el hecho de que, como por ironía del destino fuese a su cumpleaños, en un par de días contribuiría a ponerle peor. Fue muy poco lo que pudo descansar durante el trayecto debido a todo aquello, por lo que cuando arribó a su estado natal se encontraba tan fatigada, lívida y débil, que estuvo a punto de desmayarse ni bien descender del tren, de no ser porque logró llegar hasta un pequeño restaurante del lugar en el cual, con sus últimas reservas de vitalidad, pidió un chocolate caliente, que al beberlo le sirvió de desayuno y le devolvió el alma al cuerpo, mientras, con la cabeza arrimada a la pared que se encontraba junto a su asiento, observaba cómo de poco comenzaba a llenarse el local y a clarear el sol a través de los ventanales como persianas del local. De allí el camino a casa fue otro tedio aunque en menor escala, que también le tocó soportar. Esa tarde la pasó descansando aliviada de que ninguno de sus conocidos supiese de su repentina llegada, ya que no se consideraba aún en condiciones de encararlos, al igual que la siguiente en que también decidió recluirse para limpiar toda la casa, sin embargo el tercer día, a pesar de ser su fecha especial, optó por ir a dar una vuelta al hospital sin importarle que todavía no hubiesen terminado sus vacaciones pues necesitaba conocer si había llegado bien la encomienda que desde Florida le enviara al director. Fue allí donde, teniendo que soportar primero las preguntas de la mayoría de sus compañeras sobre su relación con Terry, por ende, su consecuente fracaso amoroso que, por el chisme de alguna que fuera admiradora de él y lo reconociera en su visita a la institución, se había llegado a enterar a las cuales procuró responder con brevedad y diplomacia dejando en claro que ante todo había dejado en alto su dignidad, se enteró aparte de las frecuentes visitas al hospital de un elegante joven delgado y moreno, agraciado pero snob, que solía preguntar por ella. No tuvo que ahondar en averiguaciones para saber de quién se trataba. Lo intuyó de inmediato por las descripciones con un estremecimiento de aberración en su interior que solo le ratificó su desinterés por conocer la finalidad con que lo hacía o el que tenía que decirle. Solicitó entonces de favor que si volvía no le contasen todavía de su regreso. Pues quería pasar los días que le quedaban de vacaciones relajada y tranquila sin tener que recibir visitas. Y en realidad, enfrentar más molestias, aunque esa última explicación prefirió guardársela para sí. Con todo para lograr su cometido, resolvió refugiarse en el hogar de Pony, que bien sabía además sería el único lugar capaz de proporcionarle algo de paz que necesitaba su corazón. No planeaba con ello contarle de su regreso, ni siquiera a sus amigos, ni siquiera a sus amigos hasta conseguir el valor suficiente para hablarle sobre su ruptura del compromiso. Considerando lo difícil que resultaría mirarlo de nuevo a la cara, habiendo cometido los errores anunciados que estos mismos vaticinaran en sus tiempos de colegio al verla involucrarse con uno de los más afamados casanovas que se conociera aún, cuando no se hubieran advertido directamente todo el mundo conocía a esas alturas de lo acontecido, y no sabía que era más insoportable, si la vergüenza de ver sus ilusiones hechas añicos, expuestas ante sus amistades, o el dolor de haber fallado luego de arriesgarse tanto. No obstante, sus planes no llegaron a darse como lo esperaba, pues al salir del hospital, en lugar de quedarse conversando a media hora adicional a la espera de que Dieran las seis y concluyera el turno de algunas de sus compañeras más cercanas que le insistían en ir a celebrar su cumpleaños de alguna cafetería o restaurante, según ella eligiera. Prefirió regresar al departamento a preparar desde ya el equipaje ligero que pensaba llevar a sus afueras de Linois, a donde partiría al amanecer, sintiéndose exhausta. Además, luego de haber estado desde temprano en la calle realizando compras de víveres y obsequios para sus madres y amiguitos, y fue así que se encontró de camino por una de las callejuelas que conducía a su vecindario con sus antes mencionados enemigos. El hijo menor de los Ligan justo iba saliendo en esos momentos de un bar muy inapropiado para su estatus social, aparte del lejano sector privilegiado de la ciudad donde vivía. No le hizo falta a Candy entonces que se pusiera a indagar el porqué de sus andanzas por esos rumbos y justamente a esas horas, puesto que la impresión que percibió de inmediato en su cara, al verla, cargada de emoción al contrario de la horrorizada suya, le dio la confirmación a uno de sus nuevos temores. Neil Ligan, que por lo visto tanto había estado investigándola al punto de conocer ya de sus horarios, había comenzado a acosarla. Candy, Candicita. Qué gusto encontrarte. Al parecer, las estrellas se han alineado a nuestro favor. Profirió en un modo demasiado cordial para su personalidad pedante e interponiéndose velozmente en su camino una actitud persuasiva que no le conociera y que tampoco le agradó. ¿Me permitirías el honor de escoltarte a donde vayas? Le preguntó además con interés, a cada segundo sorprendiéndola más. ¿Qué tal, Nil? Buenas tardes. Te agradezco con toda la intención que hoy me brindas, pero ahora me encuentro muy ocupada. Por favor, discúlpame con permiso. Expresó ella tajante, pero sin ser grosera. Esquivando para seguir de largo, para su alivio logró su propósito. Y él se abrió para permitirle avanzar y cruzar la calle, pero entonces le escuchó añadir algo que le hizo aminorar el paso y poco después volverse. Por cierto, feliz cumpleaños. La verdad es que siempre recuerdo esa fecha especial que se compadeció en otorgarle nuestra honorable familia, queriendo hacerse el galante cuando no era más que un patán forrado de dinero. El muchacho moreno, de una forma patética, embarró la conversación desde el inicio, haciéndole arrepentirse a ella cada segundo del haberse detenido a escucharlo por educación. No sabía que estabas ya de regreso, por lo que no te traje un regalo, pero puedo comprarte de camino lo que tú quieras. Añadió aparentando timidez con las manos en los bolsillos, en tanto de nuevo se le aproximaba cruzando también la estrecha calle vacía. Si me dejas llevarte a donde te diriges, la escondí de manera sucia en que... Entonces ya al final expresó mirándola además de una forma traviesa, no incentivó más que su premura para querer alejarse de allí. No, muchas gracias, Neil. Con tus buenos deseos y con el hecho de que en tu ocupada vida haya reparado en que... No me encontraba aquí, es más que suficiente. Ahora se si me disculpas. Volvió Candy sin perder su cortesía a excusar, sin tener el menor interés de conocer los verdaderos motivos que le movían a quien fuera siempre de los que más la odiaran, a pesar de su comportamiento tan amable y generoso con ella. Y sin esperar tampoco a que contestara, emprendió de nuevo la retirada. Está bien, querida Candy. Que llegues bien a casa. Exclamó él sin insistir a sus espaldas, pero de cierto modo sombrio, que no le pasó desapercibido, dándole a entender que conocía bien el recorrido hasta su domicilio. Más desestimado el breve escalofrío a causa del mal presentimiento que esto le provocó, continuó caminando sin mirar atrás. Qué extraño le estaba resultando de repente todo. ¿Qué era lo que querían y ligan con ella? Candy no podía dejar de preguntarse inquieta una vez. Resguardada en la tranquilidad de su hogar, el solo hecho de imaginar que le pudiese haber surgido repentinos sentimientos amorosos por ella le hacía espelunar. Espeluznar. Porque espelunar es otra situación terrorizos Nibogut. Y comenzar a considerar que aquello que pregonaban siempre algunos religiosos sobre que el fin del mundo estaba cerca podía ser cierto. De lo único que estaba segura era que nada bueno resultaría de todo aquello. Las cosas comenzaron a ponerse más raras no muy entrada la noche cuando tocaron una puerta y en cuanto... se acercó a observar por el ojo de vidrio a quien se trataba, previo a entender, se llevó una gran sorpresa al descubrir que un empleado de florería con un maravilloso e inmenso ramo de rosas rojas blancas Esperaba porque le abriera. Creyó así por un momento que con probabilidad se había equivocado de dirección, puesto que nadie aparte de sus amigas del hospital conocía de su regreso anticipado. Pero entonces al escuchar que el hombre profería sus nombres completos solicitando para después de entregárselo una firma de recepción de la encomienda, se enterneció con el detalle agradeciéndole desde su interior a quienquiera que fuera que hubiese tenido ese gesto con ella. El empleado se encargó de ese modo, de colocar el pesado arreglo floral sobre la mesa del comedor donde ella le solicitó de favor que lo dejara y luego le acompañó hasta la puerta de donde firmó el recibido. Gracias. Buenas noches. Expresó antes de cerrar y luego se volvió a dirigir lentamente a la mesa con las manos en la boca sin poder creer. Increíble. Suspiró, para sí asombrada. Llevándose luego las manos a la cintura mientras se tomaba su tiempo de estudiarlo y apreciarlo. Tratando de descubrir quién era el remitente. Antes de atreverse a leer la nota que en un pequeño y elegante sobre marfil con ribetes dorados yacía entre las bellas flores. por unos instantes. Tuvo una... asiaga sospecha relacionada a Neil Legan. ¿Qué parte de pesar? Le ocasionó repulsión, pero luego recordó que el tipo no tenía esos detalles... O que supieran su presencia, no los había demostrado con nadie, por lo que pronto se calmó y transcurridos unos segundos, retomando su clásico optimismo y buena predisposición, se lanzó prácticamente llena de curiosidad y reiterado agradecimiento al fin y al cabo a descubrir la identidad del misterioso y galante caballero.